Amigos, estamos en San Javier, Loreto, Baja California Sur. Este es un pueblo mágico hermoso, te encantará. Este pueblo tiene un oasis natural ya de los últimos que hay en México. Mi amigo Héctor, él es guía de turistas y él es la persona indicada para darnos a conocer este pueblo hermoso. Héctor, buenos días. Buenos días Luis y hey, buenos días eh, amigos y gente que visita las redes sociales. Mi nombre es Héctor, eh, soy ya turista aquí de San Javier y les voy a mostrar aquí nuestro pueblo mágico, la gran atracción y principal que es la misión. Pero también les voy a enseñar el oasis que tenemos aquí adelante, lo cual le da la vida y origen aquí al pueblo de San Javier. Aquí tenemos el oasis, el oasis que se encuentra aquí en San Javier. Este oasis es el que le da el origen y vida aquí en nuestro pueblo mágico. Es un oasis que pues aquí en su momento fue asentamiento de los Cochimíes, que era la tribu nativa aquí de, de esta sierra. Eh, aquí en el oasis pues es es agua dulce, es agua que sale de bajo tierra, de un manto acuífero. Siempre se ha mantenido pues eh, en una capacidad buena, nunca se ha secado, a pesar de que ha pasado por sequías de hasta de nueve años, más sin embargo agua sigue saliendo aquí del oasis. Eh, aquí, pues, la variedad de, de animales que se encuentran, pues, eh, hay peces, hay tortugas. Se puede venir a bañar aquí la gente, siempre y cuando, pues, mantener limpio aquí eh, el lugar para la siguiente familia que quiera venir, pues, se en limpio. ¿Tiene un costo? No, es, es libre acceso. Eh, ¿A cualquier hora? Sí, a cualquier hora. ¿Qué es lo que le pides tú como guía o como representante de San Javier a las personas que van a hacer uso de este oasis? Pues que en primer lugar, pues que se divierta. Es un lugar para relajarse, tranqui eh, estar tranquilo, disfrutar de la naturaleza y pues ayudar a mantener limpio aquí el lugar. Siempre y cuando pues la basura que uno eh, traiga, pues se la lleve, el, el, el cuidado como viene, que es el protocolo de... No deja rastro. No deja rastro. Este, Ajá, este es sí. el protocolo, ¿verdad? Sí, no deja rastro. No deja rastros. Bien. Aquí estamos viendo la imagen principal de San Javier, que es la iglesia. Sí. ¿Te parece bien si vamos a conocer el pueblo? Sí. Adelante. Bienvenidos aquí a San Javier. Aquí tenemos lo que es la calle principal, donde se va a encontrar, pues, ya el principal eh, monumentos, aquí de la cruz. Eh, al fondo, pues tenemos la misión, a los alrededores tenemos ya el letrero de nuestro pueblo mágico, que es San Javier, y también en la entrada tenemos lo que son variedad de cabañitas y sus hospedajes. hospedajes. Oye, el, el hospedaje y cabañitas aquí andan en un precio aproximado en cuánto? Sí, están desde los 700 pesos a 1500. 1500. Sí. Aquí cuando es cuando se llena así de gente las festividades. Aquí son en las fiestas patronales de diciembre, que es 1, 2 y 3. Uh, aquí está repleto. Repleto. Hemos tenido visitantes hasta tres mil personas. Bien, bien, bien. Hermanito, aquí en este pueblo, ¿qué es lo más barato? Pues aquí vas a encontrar barato y buenos precios lo que son todas las toda la frutas de temporada. Como tenemos el mango, el dátil, la aceituna, eh, eh, la papaya, todo lo que es eh, eh, de, huerto. de huerto, 100% natural, hecho aquí eh, del pueblo. Del pueblo, bien, sí. dátiles, eh, dátiles fresquecitos. Sí, dátil ve, fresco. Veo que también tienen uh, elotes. Hay elotes también, también eh, tenemos frijol, habas, chícharos, cebolla, ajo, tenemos también naranja, toronja, lima, limón. Los, los productores más económicos, pues aquí es, más barato no van a encontrar que en la huerta, ¿verdad? Sí, claro. Bien, tenemos súper y aquí nos indica que hay wifi. Wi ¿Sí? Ya contamos con wifi. Por comunicación no vamos a parar, ¿verdad? Sí, sí, no, no, no. Las personas que van a venir aquí por primera vez, ¿a qué horas ya está abierta la iglesia al público? Sí, aquí el horario vamos a, a encontrar abierto de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Hola. Hola, Buena, tía Lupe. buenos días. Ella es Bien, la tía Lupe. Ella... Es buenísima. Sí, la tía Lupe. Oiga, es cierto que usted hace las mejores tortillas de aquí de Baja California. Invite a las personas a conocer. El San... pueblo ¿sí? ¿Eh? San Javier. ¿Qué es lo que van a encontrar aquí? No, muchas cosas muy bonitas, gracias a Dios. Muy bellas. Muy bellas, pacífico, calma. Ah, todo muy, muy bien. Tranquilo. Muy bonito, muy las tranquilo. ¿Y las tortillas? Ah, Buen pues no se diga. Si hubiera vida que iba a venir, pues le hubiera hecho, pero cómo no me imaginaba. imaginar. Ah, las mejores tortillas las hace usted. Sí, así es. Muy bien. Eh, señora, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Bien, bien. Dios lo bendiga. Y igualmente, ma, igualmente, bien. Ya miraste la calidad de, de personas. Aquí como todo es bien natural, todo es aquí eh, pues muy orgánico, aquí pues la gente se mantiene muy sana. La, las personas pues aparte de que es un lugar tranquilo, pues aquí casi no hay estrés. Y es una de la de, lo, de la importancia de nuestra, de nuestra salud. Aquí qué es? Aquí también es una cabañita. Eh, hay cabañitas también ahí y tenemos también curios recuerditos. recuerditos para el que viene a visitarnos, pues ya se lleva su recuerdito aquí de Y eh, no podía faltar era el agua ah, bendita. Claro, claro, ah. sí. Para esta calor, pues, ¿qué mejor que una caguán? Bien, aquí veo que hay un restaurante La Palapa y aquí en el restaurante La Palapa tienen Wi-Fi. Sí, sí, cuentan con Wi-Fi. Podemos conocer. Sí, adelante. Vamos a vamos. ver para que vean las personas qué es lo que van a encontrar y a los precios, porque no porque sea una comunidad turística, eh, pues los precios son excesivos, los precios están accesibles. Accesibles, así bien, es. Bien, bien, vamos a ver. Está preparado para a, atender a un autobús. Claro. Sí. Bien, bien. Aquí te veo que tiene el espacio como hasta para 80 personas, señor. Buenos días. Buenos días, pase adelante. Gracias, gracias. Señor Luis, las personas que van a visitar por primera vez este hermoso pueblo y eh, necesitan alimentos, ¿cuánto andan en promedio los alimentos? El promedio de alimentos de por orden 140, 160 pesos, depende de machaca, carne, enchilada 120, sí. chilaquiles 120, huevos al gusto. Coyotas, no pueden Intente. faltar las coyotas, las coyotas ¿sí? Sí. bien, 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 todo es orgánico y natural, bien por favor señor Luis, eh, invite a mis amigos y a todas las personas que no conocen esta comunidad a que vengan aquí. Sí, muy, buenas. muy buenos días, los invitamos a que vengan a visitarnos aquí a San Javier y pasen al restaurante aquí La Palapa, los atendemos con mucho gusto. Lo para más que les importante se sientan gusto. que tenemos wifi. Sí, los atendemos con mucho gusto para que prueben la machaca tradicional de aquí, las frutas del, de los huertos, aceitunas, lo que consumimos, frijoles, lotes, todo le lo podemos brindar aquí con mucho gusto. Y todo es orgánico. Todo es 100% orgánico. Muy bien. Hermanito Luis, muchas gracias. A usted, muchas gracias por la visita. Aquí la, la calidad, aquí todo es fresco, 100% orgánico. Y también con una amabilidad de parte de aquí de, del restaurante. Bien, vemos que tenemos otro restaurante aquí. Sí, así es. Aquí también, ahí también hay variedad de, de alimentos. Bien, este, Pero también contando con lo mismo, que es lo natural y lo orgánico. Lo orgánico. Veo así que tienen, eh, ya vienen eh, camiones de turismo y camionetas. Sí. Ahí está. Y tienen eh, la capacidad como para unas 200 personas entre todos los restaurantes que están aquí. Ajá, sí. Bien. Mira, vamos a encontrar curiosidades aquí. Sí, recuerditos. Recuerditos, bandidos. vinos, bebidas, cajetas. Uh -huh. Tienen todo, bien bonito y listo para, eh, para esperarte. Tienen de todo. Esta vista sí. panorámica que tienen en este restaurante es inigualable. Por favor, háblanos de esta iglesia. Sí, aquí la misión de San Javier fue fundada el 11 de mayo de 1699 por los jesuitas. 1699. ¿Cuántos años son? Son ya 325 años. 325. Sí. Está bonita la iglesia. Sí, y bien conservada. Casi la mayoría es su estructura original. Pocos son los detalles que se les ha restaurado. ¿Podemos conocer la iglesia por dentro? Sí, adelante. Gracias. Bien, vamos. ¿Qué es lo que tiene de diferente esta iglesia a otras iglesias? Pues lo primero es que toda su estructura es original. No se le ha remodelado casi nada. Bien, bien hecha, está. Bien hechecita. Eh. Bien hechecita, bien, bien, bien. Vamos a pasar por acá. Vemos que tienen un museo también. Sí, contamos con un museo. Bien. Oh, está bien elegante la iglesia sí, por dentro. Muy fresca. Fresca. Y esto que está en dorado, muchachos, es un retablo en oro. Mira qué hermosura está aquí. Sí. Bien, ¿el museo tiene algún costo? Sí, tiene un costo de 20 pesos por persona. Bien, vamos a pasar a conocer el museo. Sí, adelante. Bueno, aquí encontrarás el museo, el cual tiene un costo de 20 pesos por persona. En el interior se va a encontrar información y vestigios de, de aquí, de, de los padres. Uy, todas las reliquias, que. Reliquias. Hay. Ajá. Información más detallada sobre los misioneros. Las capas que usaban, bien, sí. bien. El libro, mira, este, ¿es un libro? ¿Es sí, Biblia? es una Biblia. Órale, bien, bien, bien hecha. Ajá. Perfecto. Pues ya sí. las personas que les gusta el área de los museos, Ajá. mira, aquí lo van a encontrar. Bien hechito está, bien hechito, bien hermoso. 20 pesos, no se pueden perder la historia de México porque aquí es donde inicia la patria. Sí. Bien, 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 bien. Una vez que ya recorrimos el museo, que ya recorrimos la iglesia, ¿qué sí. otra cosa van a encontrar aquí en San Javier? Sí, aquí vamos a encontrar también eh, lo que es el, el árbol de olivo donde se encuentra el primer huerto de misional de las Californias. Bien, veo que hay muchos turistas extranjeros. Sí, así es, viene mucha gente extranjera y también local, Bien. porque pues es muy mencionado aquí el pueblito mágico de San Javier. Bien, una vez cruzando esta puerta, allá uh -huh. al fondo, ¿qué vamos a encontrar? Sí. Aquí tenemos eh, la entrada al lugar visitado que es el primer huerto misional de las Californias. Aquí encontraremos lo que es el árbol de, de olivo de más de 300 años. Para bien. ser exactos, 325. Bien, ¿aquí tiene un costo? Sí, el costo es 10 pesos por persona. 10 pesos por persona, muy bien. Ahorita le pagamos los 10 pesos, muy bien, muchas gracias. Eh, este es el primer huerto que hay en las Californias. Sí, así es. Aquí una vez que llegaron los, los misioneros, los españoles, eh, vieron que hay agua y que la tierra es muy fértil. Entonces ellos para ser autosustentables eh, emplearon, construyeron lo que es el sistema de acueducto y recolección de agua, que son unas pilas. De ahí le dieron origen a sembrar todos estos árboles y también para sembrar lo que es maíz, frijol, chícharo, haba, cebolla, todo sea para poderse reabastecer y tener alimentos que no les faltara nada aquí. Pero mira el tamaño de este tronco. Así es, este es el árbol más visitado, muy famoso y bien conocido, que es el árbol de olivo de 325 años. ¿Y sigue dando frutos? Sigue dando frutos. Ay, ¡Qué buena semilla tiene! Sigue dando frutos después dando de 325 frutos. años Así es Acá después, ¿qué vamos a encontrar? Sí, vamos a encontrar lo que son eh, terrazas, eh, acueducto o sequía Más olivos, que es igual, tienen sus o sea, 150 a, a, perdóname, años Perdóneme, perdóneme Todas estas piedras que estamos viendo Así es. Resulta que son acueductos Así es ah, no, acueducto. nomás, no, no más son piedras por no. ser piedras pues No, Están no, no. hechas y diseñadas para ser acueductos Así es Mira que viene un arroyo. Sí, aquí arribita tenemos lo que es la pila principal. La pila principal donde se almacena el agua. El agua que viene del oasis. Órale, órale, órale. Ay, ah, le hicieron un acueducto para llegar aquí. Así es. Pero se lo hicieron hace un montón de años, ¿no? Sí, sí, 325 años. 325 uh -huh. años. Tenemos también lo que es eh, la parra. Que es una de las primeras que trajeron aquí los, los jesuitas para hacer el vino. El vino de consagrar, el vino de mesa, el Ajá. vino tinto. Y para que no digan, mira, Así aquí es. están estas uvas. Uf. Bien, 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 bien. Seguimos, por favor. Aquí, ¿qué más vamos a encontrar? Pues aquí vamos a encontrar eh, más caminos sobre el, el, el trayecto hacia donde va el agua que continúa por toda esta orilla, que es un gran huerto extenso. Pero pues eh, con el paso del tiempo, las generaciones, eh, las familias han dividido pues las, la huerta. Okay. Eh, aquí la recomendación para la visita es pues venir muy temprano. Aquí empiezan a abrir los locales, la iglesia, el museo, a partir de las 10 y cierran a las 4 o 5 de la tarde. Es eh, de preferencia, pues ahorita en esta temporada de calor, venir muy tempranito o llegar a, a las 4. Pero sí. pues eh, la temporada de frío, pues a cualquier hora pueden venir. Bien, para la caminata pues tienen que usar calzado. Sí, un gorra. calzado adecuado, sombrero, gorra, camisa de manga larga y Bien. pues la disposición de la aventura. Bien, yo veo que aquí es, tenemos una imagen al estilo mediterráneo, mira. Palmeras de dátil, olivos, naranjos. No, no necesitamos ir a otros países. Bien, muchachos, pues yo dejo la información. Mi amigo Héctor tiene un camper en disposición para ustedes. Es muy agradable. Mi amigo Héctor, por favor, danos información de ese camper. Ok, eh, el camper cuenta con todos los servicios. Cuenta con su habitación, con aire acondicionado. Cuenta también con servicio de baño, regadera sala, comedor y cocina. ¿Ese camper para cuántas personas es? Pues máximo para cuatro personas. Bien, ¿qué te sí. parece si vamos a conocer ese bello camper? Adelante. Ya nos estamos instalando en el camper de nuestro amigo Héctor. Héctor, por favor, explícanos bien, por 700 pesos, ¿qué es lo que van a encontrar mis amigos aquí en tu camper? ahora pues aquí lo que se va a encontrar en el camper pues es tratar de tener cómodo aquí contamos con eh, sala comedor cocina tenemos eh, pues, bien eh, también equipada eh sí. bien equipada cocina micro eh, refrigerador Comedor, sala, ah, aquí. El también. silloncito se hace cama. También okay. se hace uh -huh. cama, bien. Los niños van aquí afuera y la luna sí. de miel. Ah, ahí adentro. A ver, vamos a, a ver. Ah, viejo, mira. Elegante. Hasta hace frillito. Aquí, mira. Bien. Tiene mini split, ¿eh? 20 grados. Bien, bien, bien. Cama matrimonial. Uh -huh. Cama matrimonial. Sí. Elegante, está elegante. Aquí para su ropa y aquí no. a ver vamos a pasar tantito sí. bien pues obviamente pues la regadera las tazas, ¿Tazas? Ese, el uh -huh. baño baño bien 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 cómo reservo aquí contigo ya dejo tu número de teléfono sí. aquí en pantalla uh -huh. una vez estando aquí disfrutando este terreno vista panorámica eh, esta Hacia que está el aquí cerro uh -huh. cerro de la giganta aquí nos cuida la niña mira Bien, bien Hasta, campirano. ¿eh? Hasta bien perro campi de seguridad con todo. Bien campirano. Esta es vista a las gigantas. Por favor, Héctor, otra vez invita a mis amigos a que se queden aquí contigo. Claro, pues amigos, aquí son bienvenidos. Pueden venir a visitar. Hay muchos lugares que visitar aquí nuestro pueblo de San Javier. Como ya vimos, eh, contamos con un oasis. Está la misión, su, sus primeros huertos. También tenemos aquí espacio para el que quiera acampar. ¿También rentas el acampar? Sí, también. Todo ese espacio puede rentar acampar. Contamos sí. con nuestros servicios de agua, luz. Oh, y también orale. sanitarios. Orale. Este es el Trailer Park. Sí, Trailer Park. Órale, órale, órale. Bien, ¿cuánto cuesta acampar aquí? Pues acampar ya puede ser desde 150 hasta 200 pesos. Ok, por, bien, por bien. Todo bien. el día. Este video fue patrocinado por ponetería Marpi Guadalajara, mechitapiel.com